Finalmente rajaron a Daniel Osvaldo de Boca. Hoy me tocó dar la primicia en la radio, lo tiré antes de terminar el programa. Después voy a hablar, porque además fue mi último programa en radio, después voy a contar todo eso. Lo rajaron. Muy divertida la anécdota. Termina el partido, jugó 5 minutos. Entró a las puteadas, al vestuario, a la puteada, y ya dormí la puta, todo bien. Se encierra en el baño. Sí. Los baños, viste, que son los. Para hacer dos, sí. Los mijitorios de aquel lado y el coso. Se encierra y se prende un pucho. Mira qué bien. Esto que estoy contando es cierto. Se prende un pucho, entra Guillermo, los esquelotes. Ahí le golpea la puerta. Y del otro lado, Daniel Osvaldo dice ocupado. Sí, ocupado. Entonces Guillermo le dice. Guillermo le dice. ¿Estaba haciendo el otro? ¿Ocupado de qué? Sale humo de arriba, le dice. Y ahí abre la puerta y se arma un quilombo bárbaro. Ya está definitivo, definido, cerrado, sellado. Chau, chau, adiós. La estampilla en la frente de Daniel Osvaldo no pertenece más a Boca. Otro Daniel Osvaldo que perdió en segunda vuelta, ¿vieron? ¡Dios! Otro Daniel Osvaldo que perdió en segunda vuelta. Ya está, terminado. El lunes se junta la comisión directiva con el representante. Y esto tiene que ver directamente con la verdad, la tan desangelada, desubicada carta de Ximena Barón. Ahora no nos puede echar la culpa a nosotros, nada. Se tiene que mirar a su costado y decirle, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abriste una puerta? No, yo no fui, a mí no me señales, yo no fui. Sí, la puta que me casé con esta, lo está diciendo. Fue Ximena quien en esa desacertada carta lo vuelve a poner en primer plano del escándalo, porque la verdad se estaba portando bien. Pero razones extrafutbolísticas, otra vez lo llevan pocos jugadores en la historia. Y tardo va a ayudar. Pocos jugadores tuvieron dos oportunidades como esta en uno de los equipos más importantes del mundo. Es cierto. Pocos han tenido dos oportunidades después de haber tenido una fallida. Sí, señor. No es que tuvo la segunda, porque en la primera. No es Carlos Tevez que volvió porque es un ídolo y tuvo una primera. No, no. Estamos hablando de un jugador que pasó sin pena ni gloria en la primera parte, pero que todos decíamos, che, es un buen jugador. Viene la segunda vez. De la mano de Carlos Tevez. Carlos Tevez lo adoptó. Él se hizo cargo. Y sin embargo, otra vez. Pero esta vez, ¿por quién? Ximena Barón. Que publica la carta, vuelve a ponerlo en el medio de la escena de violencia de género. Y tras cartón, a las pocas horas, empiezan a aparecer viralizadas fotos del desnudo. Y eso ya había calentado. ¿Se acuerdan que lo conté acá? Los directivos creen en una venganza, no gustó nada lo que pasó. Bueno, él encima se calienta, putea. Entra al camarín antes que entren los compañeros. Se prende un pucho. Hijo, faltó nada más sacar una selfie en pelota en el vestuario. Es una cosa increíble. Bueno, ya está rajado. Vaya a saber ahora dónde va a parar. ¿Dónde va a parar? ¿Qué va a pasar con Ximena? ¿Qué va a pasar con el otro hijo? ¿Qué va a pasar todo? Un despelote. Ahora te contamos todo, 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 todo. Salvo una anécdota esta que ya te conté, que me la contaba en primera mano alguien que estaba en el vestuario. Sí. Puchito, Guillermo, ocupado. Y el mellizo, que es un fenómeno, el mellizo, un saludo al mellizo, le dice, ocupado, ¿qué si sale humo de arriba? Le dice. Bueno, se fue envuelto en humo, está bien. Era el final de Daniel Osvaldo.